el santo Daime cuenta la historia que en el norte del Brasil, en el Maranhão, nació un hijo de esclavos que se llamaba Raimundo Irineu Serra. Este señor, bueno, fue enviado como soldado a trabajar en la delimitación de la frontera entre Brasil y Perú. Estando allá, conoció a un señor que se llamaba Antonio Costa, que lo invitó y le dijo que fueran a tomar una cosa que tomaban los indios, que era una tal ayahuasca, que era una cosa que invocaban al diablo. Entonces el maestro dijo, bueno, pues si es una cosa buena la llevo para Brasil y si no, no. Y se fueron a tomar. Y en esa primera toma, pues él veía siempre el cruceiro, ¿no? Que es esa cruz que vemos aquí con dos brazos. Esa cruz es una cruz que viene del tiempo de los templarios, desapareció durante las cruzadas y reapareció años después en la ciudad española de Caravaca, ¿sí? La cruz de Caravaca. Y es una cruz que tiene así como mucho poder y tiene sus oraciones y todo, ¿no? Entonces, como el maestro veía esa cruz, él dijo, bueno, pues eso no puede ser del diablo porque el diablo corre de la cruz, ¿no? Entonces ya como que se relajó más. En esa primera toma se presentó un ser y dijo que él tenía que internarse en la selva y estar una semana sin entrar en contacto ni con hombres ni con mujeres, comiendo solo yuca sin sal y agua. Y luego preparar de nuevo la bebida porque iba a venir un ser mayor a hablar con él. Los cantos son como mantras, entonces se canta, se repite, se canta y se repite. Al lado vemos como unas rayitas que nos indican si se hace, si se canta las cuatro líneas enteras o de dos en dos, nos van indicando como la repetición. Primero cantas. Primero cantas tú. Primero la canto yo para saber la melodía. Y luego todos acompañan. Implorando Pai Eterno que firme meu pensamento, vamos todos trabajar, vamos deixar mi pobreza. Y la medicina te da como unas visiones, ¿ves? Unas visiones. En el Yagé se la llama la pinta, en el Dami se la llama mirasam. Para mí ha sido un proceso de mejoramiento de mí mismo, de corregirse, de reconocer los errores que yo tengo y que cometo, empezarlos a reconocer y empezar a trabajar para mejorarlos. Es muy duro cada vez que uno viene y nos reunimos a tomar la medicina. Son unas batallas muy fuertes con uno mismo. Uno vomita mucho, siente mucho cansancio, pero me gusta esto porque uno tiene como que sacar su fuerza donde no la tiene. Tiene que aprender a dominar la mente, porque estar parándose y sentándose durante 9 horas y cantando todo el tiempo, eso no lo hace cualquiera. Siento que es una potencia del Santo Daime, porque es lo que nos hace sentir fuertes y salir de acá como los verdaderos guerreros. De fuma esta casa, ven de fumada, toma cruz y Dios se la va a ser rezada. De fuma esta casa. La cuestión es que también empecé a venir al Daime porque estaba enferma. Pues tuve una operación, hicieron una cirugía y un amigo me recomendó que era buena para la salud y que me iba a ayudar. Y a los 2 días de la cirugía empecé a venir. Y desde ese momento pues siempre vengo. Esta es una doctrina de caridad, es un trabajo espiritual de caridad. Entonces pidiendo pues así a la gente, ¿no? Pidiendo primero que todo al padre y a la madre que podamos continuar haciendo ese servicio a la humanidad, ¿no? Y pidiendo también a la gente que tenga mucho cuidado, ¿no? Porque ya hay gente por ahí que de repente ha ido 2 días a la selva, se faltó y está haciendo trabajos y cobrando. Entonces, ayúdenos a proteger la doctrina, ¿sí? Porque esto es caridad, ¿sí? Entonces, cada uno da lo que tiene a conciencia, ¿sí?
porque si no se vuelve una cosa que solo el que tiene dinero tiene derecho a la medicina, y no es así. Esa no fue nunca la idea del maestro Ineu, así como tampoco lo fue la idea del padrino Sebastián. Entonces, pidiendo que ustedes mismos nos ayuden a protegerlo, a ayudarlos como tiene que ser, y ayuden a esta doctrina a seguir limpia y a crecer sana y fuerte aquí en Colombia. Thank you.